vez está llegando a nuestra Mater las ermitas y las gracias del santuario. Bueno, justamente de eso quisiera hablar, ¿no? Compartir con ustedes esta reflexión sobre el santuario y sus gracias, ¿no? Y cómo hoy, en esta situación en la que estamos viviendo como país, que nos llena de esperanza, ¿eh? Ustedes dirán, ¿está loca? ¿Qué está diciendo? Que nos llena de esperanza. Claro que sí. Cuanto más difíciles los tiempos, cuanto más fuertes las pruebas, tanto más debe resplandecer y brillar en nosotros, cristianos, la esperanza, la luz, para iluminar en las situaciones de incertidumbre, de oscuridad, de prueba. Por eso estamos felices de estar aquí junto al santuario, porque aquí recibimos la gracia de la Mater. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre celestial, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. a ti a visitar a tus hijos como visitaste a tu prima Isabel. Quieres entrar en los hogares que tanto necesitan y regalarles las gracias de tu santuario para acercarlos a Dios. Tú elegiste a don Joao para iniciar esta gran campaña y nos llamas hoy a nosotros a seguir sus huellas. Queremos, como él, ser instrumentos, invitar a muchos a entregarte su corazón y rezar a tu paso del rosario. Llevarte desde el santuario a los hombres, para que tú los encamines a Jesús en la Eucaristía y al Dios Trino. Respondiendo al llamado del Papa, queremos partir hoy de aquí a llevar el Evangelio de Cristo como los primeros misioneros que evangelizaron América, con tu imagen María, tu alianza, tu rosario. Milagros. Nos incorporamos a quienes han sellado su alianza de amor.